How are you, girls? Hello, Gladys. Hello, Sonia. Good evening. Good evening. Good night. Good evening. Good evening. Ajá. Good evening. Good evening. Good evening. Yanira, ¿cómo sigue? Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue de salud? ¿Qué tal siguen? ¿Qué tal están de salud? Me imagino que la mayoría estamos mal, ¿verdad? Pero primero Dios, ya, ya sabemos, vamos a salir todos de esto. Ok. Let's wait for the others. Welcome, Gilberto, Iris. Okay. Let's start. Okay. Who likes to spell words? ¿A quién les gusta deletrear? Yes. Para empezar, Gilberto dice, Gilberto le gusta. Para empezar, ¿quiénes pueden participar y quiénes no? Yo sé que algunos están enfermos para no molestarlos, ¿verdad? Yanira no puede, nada más dice que está de... ¿Quién más? ¿Quién más? Hi, teacher. ¿Cómo sigue? Fíjese, teacher, que ya gracias a Dios un poco bien. Ayer estaba tremenda con todo dolor, calentura y me han hecho efecto, gracias a Dios. Las pastillas y todo, o sea, es que ya me siento, estoy siempre malita, pero ya me siento mejor y quiero participar para no dejar. Eso, me alegra bastante, en serio, creo que estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante todos, igual imagino que algunos de sus familiares también están enfermitos, pero primero Dios, ya va a pasar esta pesadilla. Todo leve, gracias a Dios, nada de fuerte, de otros síntomas bien fuertes que hay. Leve en lo que cabe, ¿verdad? Pero siempre no deja de sentirse mal, ¿verdad? Sí, cabal. Sí. Primero Dios ya vamos a salir. Pues. Me alegra mucho, Yanira. Gracias, Tichi. Me alegra mucho. Y a que igual, bueno, Yanira va a poder participar. Y el que no pueda participar por razones de salud, yo lo entiendo, ¿ok? Pero sí dígame para no molestarlo, ¿ok? Ok, guys. Ok, let's spell words, ¿ok? I'm gonna say a word and you have to spell it, ¿ok? Let's start with Aníbal. Aníbal, the word you have to spell is... table. Hello. Hello. No te entendí. No. Spell es deletrear. Ajá. Entonces vamos a deletrear las palabras. Su palabra es table. Usted tiene que deletrear la palabra table. Acuérdese cómo va escrita. Table. Ajá. Table, por decir así, vamos a decirlo tal cual, estable, pero es table, ajá, trate de letrearlo. Table, B. T. 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 No, me agarro el curva. Lo agarré en curva, ¿vale? Ponga atención y después sigue usted. Ok, vamos a ver, Gilberto dice, levanta la mano. Viene con todo. Excellent, ok. The same word for you, Gilberto. Table. Table.
Excellent. T-A-B-L-E. Table. Excellent. Thank you. Let's see. For you, Dina. The word for you, Dina, is computer. C-O-M-P-U-T. T, uh-huh. A. O ya me equivoqué. I. 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 Computer. E-R-I. E-R. Ajá. Excellent. E-R-A. E-R-I. Hasta ahí vamos. Hasta ahí. Porque dijimos T-U-R. Al final no lleva. Ajá. No. A. Ajá, no, porque es computer. Entonces sería T-E-R. Ok, excellent. Thank you. The word for you, Brian, is sofa. This is the fácil. Sofa. Hi, good evening. Good evening. It is spelling, right? Let's spell it. Okay. Let me see. Is O F I A. S O F A. Excellent. Okay, let's see. Vanessa, the word for you is teacher. T-E-A-C-H-I-R. Antes de la R es? E-R. E-R. Excellent. Okay. Let's see for you, Dolores. The word for you is singer. Singer. Creo que tiene problemas. Rosemary. Ok, Dolores. Acá estoy. Ah, Dolores. The word for you is singer. S-I-N-G-E-R. Excellent. Ok, Rosemary. The word for you is horse. H-O-R-S-E. Excellent, thank you. And the last word is for Gladys Campos. Let's see. Door. Yes. Door. 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 D-O-R. Yes. Yes, o falta algo. Así es, así es. No. No. How do you write door? ¿Lleva una O o double O? Es D, O-O-R. Excellent, thank you. Guys, do you remember what were we talking yesterday? Excuse me? What were we talking yesterday about? Yeah. About going to. About going to? When do we use going to? For future. We use it when we want to talk about future, okay? And solamente futuro. Or what about? In which situations? ¿En cuáles situaciones podemos utilizar going to? When we? Yes, when we predict something on or when we are sure
about something is going to happen. Cuando estamos seguros que algo va a pasar también. Ok. También vimos las yes, no question. Remember the structure? Who tells me the structure? ¿Quién me dice la estructura de las yes, no question? Yes, no question. Yes. Yes, no question. Remember, first we have the verb to be. Yes. Plus subject. Plus. That subject. Plus subject plus going to. Do you remember that? Plus complement, okay? ¿Y algún ejemplo? ¿Se acuerda que estuvimos haciéndole un ejemplo a Fidel? Era de ir a la playa, ¿huh? Are you going to go to the beach? Ese era uno. Okay? Now, let's do something, okay? You have to make a, let's see, 1 or 2 minutes presentation, okay? Vamos a hablar sobre nuestros planes para el next week. So, we have to use going to. De 30 segundos a un minuto va a ser la presentación about your plans, sobre sus planes para el siguiente fin de semana, ¿ok? O para la siguiente semana. Tienen 5 minutos to get ready, para prepararse. If you have any question, raise your hand or you can write on the chat. Yes? Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay. Lo va a escribir, ok, pero tiene que hablarlo, ¿verdad? Puede tomar algunos apuntes como referencia, pero lo que yo quiero es que practique el speaking, ¿ok? Todos se me fueron, todos están sin la cámara activa. Bueno, imagino que están en alguna otra actividad, ¿verdad? Cuando puedan, siempre conéctense con la... andaba haciendo un mandadito, ¿verdad, Aníbal? Ya lo vi. Comprando churros con soda, eso. Siempre es saludable, ¿verdad? Un tecito, muy bien. ¿Pero sí escuchó lo que estamos haciendo, Aníbal?
Me pareció que íbamos a hacer algo sobre lo que haremos el fin de semana. Ajá, sí. Ah, entonces sí, escucho, sí, escucho. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, Gilberto, que anda allá afuera, puede, aunque sea en la mente, ¿verdad?, hacer sus apuntitos. A las 8, yo en mi reloj tengo a las 8:13. A las 8. A las 8:15 empezamos, ¿ok? Okay, un minuto. Okay. Let's start. Are you ready? Yes, of course, right? Let's start with you, Amanda. Hi. Hi. Bye. Yo hice cuatro. La primera, I am going to buy pool on Monday. Mm-hmm. La segunda, I am going to traveling with my friends on Sunday. Okay. La tercera, I am going to working at night on Friday. Okay, thank you. Going to watching movies all day on Saturday. Okay, excellent. Pregunta, ¿quieren que les dé la retroalimentación ahorita o en privado? Aquí tengo que pedir permiso. Holman dice que sí, ok. Los demás no quiero en ningún ahorita, momento se sientan ahorita mal. Ahorita. Ok, no ahorita. Se vayan a sentir mal. Porque no ese es el propósito, ¿ok? Ok, Amanda, ¿cuándo utilizamos going? Vamos a utilizar después un infinitive, que significa el to plus un verbo, ¿sí? Ese va a ir en base form, quiere decir que no va a ir en ing, solamente eso. En el caso sería to travel, to work, ¿sí? No con ing, solamente eso. Thank you. Let's see. Aníbal.
Se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones, se fue el té. Se fue a tomar otro té. Pues, digamos, how's the world? And did you the bees with the king of the house? Más o menos. Okay. Así que regañame. Ya vamos a hablar al final de eso, ¿ok? Ok. Ya ve que se perdió por ir a hacerse el té. Gilberto pregunta, ¿puede participar? Gilberto, ¿qué se me hizo? Creo que se puede. Gilberto. Sí, solo que no he captado ahorita cuál es la pregunta. Ok. Estábamos haciendo una pequeña, una mini presentation about plans, sobre los planes de la próxima semana para bueno, practicar going to. Ajá. Podría ser, I am going to work so hard this weekend. Uh-huh. Otra podría ser, I'm going to drive so far in the Friday. Mm-hmm. Yes. Y otra podría ser, no se me ocurre más. Okay, thank you, thank you. Let's see. Rosemary. La primera sería, I am going to go to and in the afternoon study. No sé si está buena esa. I am going to go to, o sea, ir a la iglesia y en la tarde estudiar. Va, entonces sería, I am going to go to the church and in the afternoon, ¿qué va a hacer en la tarde? Study, estudiar. And in the afternoon, I am going to study. Solamente le agregamos el día, ¿verdad? Iría después del verbo study. Vamos a hacerle entonces. Puede ser on Sunday y le agregamos coma si lo estuviéramos escribiendo. On Sunday, I am going to go to the church and in the afternoon, I am going to study. Okay? Yes? Me perdí. ¿Me podría repetir, por con favor? Con gusto. O lo hacemos más fácil. Sería, on Sunday morning, que sería el en la mañana, ¿verdad? On Sunday morning, I am going to go to the church. And in the afternoon, I am going to study. Nada más agreguemos el infinitive después del going, ¿ok? Ah, ok, de acuerdo. Okay. Thank you, you're welcome. Iris Beatriz. Hi. Hi. Este, no sé si lo hice bien, pero no importa. Te lo voy a decir. No importa. Bye, okay. What do you have prepared for this weekend? On Saturday, I will enter at 7 a.m. Since then, I will work until noon. Mm-hmm. In the afternoon, I will do shopping at the supermarket to buy the basket. No sé cómo se pronuncia este t-shirt. Basket. Basket, ajá. Ajá. For the week, on Sunday, I have to get up early because I will attend church. And when I have, I will go to visit my mother and godmother. Since I see Teen Tag Day, we have lunch together at home and we go all the diner. Dinner to get off on the train.
rutina. Routine, ajá. Ajá, ahí. Ok, thank you. Solo, Iris, solo único nada más es que utilicemos going to en vez de will, porque estamos en el going to, que dijimos que era cuando nosotros estábamos seguros de nuestros planes, ¿verdad? Entonces sería going to en vez de will. Excellent. Para aquellos que han escrito lo que están diciendo, lo pueden mandar al chat para corregirle yo igual la escritura. Así practicamos doble, ¿ok? Let's see. Gladys Campos. Ok. Ok. I am going to I treat these weekends. They are going to stadium tomorrow. I am going to study tomorrow. I am going to study tomorrow. Tomorrow. Ajá, yes. Solamente. Okay, thank you. Sonia, no, don't worry. Así vamos a practicar. Ya van a ver que les voy a traer muchas actividades para practicar. Okay, estamos para mejorar todos, okay? Sonia Hernández. Hi. Hi. I am going to go to the study on Sunday with my son. Okay. Solo eso. Yeah. Repítamela, Sonia, porfa. I am going to go to the study on Sunday with my son. Me quiere decir que va a estudiar con su hijo, ¿verdad? No, ir al estadio. Ah, I am going to go to the stadium. To go. Ok, excellent. Thank you, Sonia. Yanira. I go to in work weekend. I go to my dog the veterinary. Veterinary. To the vet. Es más fácil. To the vet. I am go to in the movies this Sunday. Okay, I'm going to go to the movie, ¿verdad? Al cine. Sí. Okay, go to the movie. Excellent, thank you. Igual les digo, si los tienen escritos, envíenmelo para revisar siempre la escritura. Okay. Okay, Dolores, your turn. On Sunday, I am going to visit my mother's house with my husband and my son. On Sunday in the morning, I am going to go to the church. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Dina. Okay, this weekend I go to a party with my friends. That's all. Okay, thank you, Dina. Brian. Okay, I am going to the supermarket to buy things for the home. I am going to visit my parents. I am going to go my work next Monday. Is all. Okay, thank you. Sonia and Sally. I am going to go at work Saturday in the morning. In the afternoon, wash the dishes. And next, wash the movies. Okay, thank you. Excellent. Let's see. Holman. Hi. I'm going to work and I'm going to study
I'm going to take a rest. Okay. Thank you, Holman. And the last person is Karin. Karin? Karin, Karin. Hello. 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 Sí, lo escuchamos. Okay. I am going to visit the doctor. I am going, perdón, I am going to bath my pet. Bath my pet. I am going to work. Perdón. I am going to sleep. I'm going to sleep. Okay. Excellent, guys. Solo unas cositas en general. Acordémonos que la estructura es subject plus verb to be plus going plus infinitive. Okay. Esa es la estructura de todo. La otra cosa es que a veces es necesario dar más información para comprender la idea. Okay. En el caso, decimos, ok, I am going to go to the church. Ajá, excelente. La idea es voy a ir a la iglesia. Pero ¿cuándo va a ir? ¿Verdad que si yo le digo a Yanira, Yanira, voy a ir a la iglesia? Yanira se va a quedar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿O a qué horas? ¿O a qué horas? Entonces, es lo que nos falta a la mayoría, o sea, agregar, terminar la oración para que mi idea quede clara, ¿ok? A veces, cuando nosotros ya tenemos una conversación, ya estamos hablando acerca de un tema, no necesariamente terminamos una oración, sino que ya la otra persona está en contexto y nos entiende. Pero si yo les pido oraciones, o si yo les digo que me hablen de sus planes, ustedes tienen que decirme la idea completa para yo entender cuándo lo van a hacer, si van a ir con alguien, si lo van a hacer con alguien, si van a realizar la actividad con alguien, si van a ir a visitar a alguien, a quién van a visitar, ¿sí? Solamente eso, o sea, completemos. Si vamos a decir, I am going to study, ¿ok? I am going to study for the next exam, for example, I am going to complete the platform, yes, or I am going to sleep, solamente, pero ¿cómo podemos terminar la oración? I am going to sleep. No. Sunday afternoon, puede ser, ¿verdad que sí? Ahí yo ya estoy completando y estoy diciendo cuándo yo voy a dormir o cuándo yo voy a descansar, ¿ok? Solamente eso, o sea, y eso no es solo en going to, sino que es en todas las, en todos los tiempos, cuando estemos utilizando verb to be, cuando estemos utilizando simple present, necesitamos crear oraciones, escribir oraciones que se sostengan por ellas mismas, que tengan sentido, ¿verdad? Y no es que no tengan sentido las que ustedes dicen, sino que necesito más información para yo entrar en contexto y entender, ¿verdad? Nada más. Okay. Today we are going to study or we are going to talk. Ya ve, estoy usando el going to porque es algo que yo lo he planeado y va a pasar, ¿verdad? No es una prediction. También, ¿verdad? Okay. Let's see. Let's see. WH question with be going to. Sí se ve, ¿verdad? Okay. For example, díganme las WH words. ¿Quién se sabe las WH words? What? Why? What? Why? Where? Who? Where? Where?
Yes, wish, whose, todas esas son. ¿Y qué, cómo, de qué otra forma puedo decir esas? WH question, ¿no? En Spanish es preguntas abiertas. Las de ayer eran yes, no question, que solo podemos nosotros responder con yes, I am, yes, you are, o simplemente yes or no. Ahora con las WH question, yo necesito más información, ¿sí? For example, what are you going to wear tonight? What are you going to wear tonight? Con Vanessa estuvimos hablando ayer que ella tiene una fiesta el sábado. Es una hipótesis, es una suposición, no es así, ¿verdad? Vanessa y yo estuvimos hablando que tiene una fiesta. Entonces yo le pregunto a Vanessa, what are you going to wear tonight? No, la tiene ahora, ¿verdad? No me había fijado que era ahora. Estamos hablando en la mañana. Así tiene que ser. Estamos hablando, supongamos que son las 10 de la mañana. Y Vanessa tiene una fiesta a las 8. ¿Ok? Yo le pregunto a Vanessa, Vanessa, what are you going to wear tonight? Uh-huh. I am going to wear a blue dress. A blue dress. And a high shoes. Excellent. Tonight. Excellent. Okay. Let's see the other. Whose dog are you going to adopt? Let's see. Vamos a preguntarle a Rosemary. Rosemary, whose dog are we going to adopt? Estamos pensando en adoptar un perrito, ¿ok? Lo siento, no sé qué responder. No sabe qué responder. ¿Quién le ayuda a Rosemary? Vamos a ver, ¿quién? A ver, ¿quién le ayuda a Rosemary? Ajá. Whose dog are we going to adopt? ¿Qué significa whose dog? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es? Esta, la de acá. Whose dog are we going to adopt? Pueden usar su traductor o algo ahí y me dicen. Ajá. No, no. Teacher, si yo lo busco esa palabra justo, ¿qué le aparece? Cuyo perro. Solo eso. Solo poniendo whose dog. Whose dog are, ponga, a ver qué le sale. Cuyo perro es. Ajá, ahí está la respuesta. Cuyo perro es. El perro que vamos a adoptar. Ajá, ¿cómo fue? ¿De quién es el perro que vamos a adoptar? Exactly. ¿Cómo sería mi respuesta entonces? We are going to adopt. Ajá, ¿quién me la termina? We are going to adopt. Ahí alguien me escribió. Quiero ver qué dice. Sonia dice que no tiene. ¿Ya no escucha, Sonia? ¿O todavía escucha ruido? Ok. Ajá. Whose dog are we going to adopt? Sería, we are going to adopt Iris
Dog. ¿Se puede, sí o no? Yes. Yes. Vamos a ver con estas, a ver cómo nos va. A ver, ahí abre el micrófono una persona y me dice, vamos a completar estas oraciones. Where we eat tonight? Siempre utilizando el going to. ¿Cómo quedaría esta? Ajá. Where are we going to eat tonight? Holman, where are we going to eat tonight? Contéstemela. ¿Algún restaurante? We are going to eat Tony Roma's. We are going to eat to Tony Roma's tonight. Nos apuntamos, ¿verdad? Nos vamos todos. Holman invita. Ok. The number two. ya le tocó lo del año. La siguiente, number two. What he do tomorrow? Ajá. ¿Cómo quedaría? What is he going to do tomorrow? Los quiero escuchar a todos. Okay. What is he going to do tomorrow? ¿Cuál podría ser la respuesta? What is he going to do tomorrow? ¿Cuál podría ser mi respuesta? He's going to go to the park. He is going to go to the park tomorrow. Tomorrow. Yes. A veces se pierde, a veces cuando tenemos el going to, a veces se nos olvida poner el go. Y ese siempre va a ser el verbo que vamos a utilizar para ir. ¿Ok? Y como ya tenemos el going, asumimos que ya va, pero no. O sea, tenemos que agregarlo. Entonces vamos a decir, he is going to go to the park tomorrow. Ok, excelente. Ok. He is going to go to the park tomorrow. Yes. Okay. What about number three? What I eat for lunch? What am I going to eat for lunch? Cuando yo contesto con I, puedo preguntar con, o sea, la pregunta es con you. Entonces, no hay problema si yo digo, what are you? Ajá. Going to eat for lunch. Ok. For lunch. ¿Quién me contesta? A ver. For está escrito con T. Y va con R. Perdón. Ok, ahí. Ajá. What are you going to eat for lunch? I am going to go to eat pizza for lunch. Ok, entonces sería I am going to eat
pizza for lunch, okay? I am going to eat pizza for lunch. Excellent, okay? What about who carried the shopping for me? Who is going to carry the shopping for me? The shopping. Shopping for me. For me. Okay. ¿Cuál sería mi respuesta? I am going to carry the shopping for me. For you. For you. Uh-huh. Yes, of course. ¿Qué tal esta? What time do you phone me? What time? ¿A qué hora, verdad? Uh-huh. Are you going to phone me? I'm going to phone me. Excellent. Okay. Uh-huh. Let's see. You are going to phone me. It is. Let's see. What time are you going to phone me? I am going to phone me. I am going to phone you. You. At. Y usted dice la hora. I am going to phone you at seven o'clock. Okay, excellent. Okay, vamos a ver la otra. When you give me a present. Esta es la pregunta que hacemos mucho, ¿verdad? When. Where are you? When. Are you going to give me a present? Give me a present. Okay. When are you going to give me a present? A ver, ¿cuándo? I am going to give you a present. Next week. Yes, puede ser así. What about how much longer it take? How much longer is it going to be? ¿Cómo sería how much longer, verdad? Me comí la longer much take. Is longer going to take. Is it going to take? Maybe we are talking about a meeting. Probablemente estemos en una reunión o vayamos a ir a una reunión y queremos saber qué tan largo, por decir así, o qué tanto se va a tardar, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo nos va a tomar eso? Entonces, ¿cómo podemos decir? It is going to... ¿La respuesta? It is going to... Going to much longer. Aquí ya no ponemos eso, sino que aquí podemos decir 2 hours, 15 minutes. Ahí podemos hablar del tiempo. Uh-huh. It is going to take 2 hours, for example. O incluso en vez de it, podemos sustituirlo. Podemos decir at the meeting, yes, the class,
Ajá. ¿Quién me la hace? A ver. Si yo no quiero decir it, sino que quiero decir la clase. The class is going to take two hours. Ajá. Excellent. Okay. Dejemos eso hasta ahí. Tengo estas oraciones. De estas quiero ver. Estas sí las hacen y me las mandan. Las vamos a trabajar ahorita, las escriben, pero estas sí me las van a mandar. ¿Se acuerdan? Estas son going to, pero using prediction. ¿Okay? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que tienen que hacer ustedes es completar la oración. ¿Yes? Eso es lo que van a hacer ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? Solo completar la oración. Van a completar la oración. Next week. Tararara. What are you going? Completar, ¿verdad? Completar las oraciones con las frases que ya están. Lo mandaríamos al WhatsApp. Al WhatsApp. Yo se las voy a ahí se las voy a chequear y ahí se las voy a reenviar. No, pues me va a ir. Vamos a numerar. One, two, three, okay. Son 7, okay. Uy, sorry. The number one is I'm really tired, so next week my daughter's going to. Entonces él hace la. He's not going. Si terminan antes, me avisan, ¿ok? Vamos a seguir con algo más. Me va avisando quien termine. Y nomás, si gusta, ahorita tome screenshot o si los hacen a un cuaderno, le toma la foto y lo manda de una sola vez para que no se les vaya a olvidar. La vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Yes, al grupo de WhatsApp. Uh-huh. Ahí la mandan. Si lo está haciendo desde la compu, tome el screenshot. O si lo está haciendo desde el teléfono, igual. Yo los voy a revisar, espero mañana. Y se las voy a enviar ya corregidas. Y si terminan antes de la clase termine, las vamos a leer. Ok, solo les voy a decir algo antes que, no sé si ya terminaron de escribir eso. Si igual si no se termina, pues las continúan.
solo les quiero decir algo. Yo sé que algunos tienen problemas de conexión, otros se me van a ir. Me van a decir, es que es gramática. Sí, yo sé que cuesta, pero para aprender un nuevo idioma es necesario aprender gramática también. Así que no se desanimen, ¿ok? Si de repente les cuesta algo o sentimos que muy demasiado saturado, ¿ok? Podemos seguir practicando, podemos hacer más temas, pero no se vaya. O sea, no deserte del grupo porque no es esa la solución, sino que es enfrentarlo. Y yo estoy para ayudarles y lo voy a hacer con mucho gusto. Yo les dije la primera clase que no importaba si ya lleváramos la clase entera, pero si me decían, mire, vuélvalo a repetir porque no entendí, lo voy a hacer con gusto porque quiero ayudarles y quiero que todos aprendamos, así que no se me vayan a retirar del grupo, no me van a decir, ah, no, ya me aburrí. Voy a tratar de que haya más actividades y si de repente uno se cansa, se aburre, pero es necesario la gramática, ¿ok? Porque si yo escribo bien, voy a hablar bien, ¿verdad que sí? Voy a leer, o sea, voy a escuchar y voy a saber. Al final, las cuatro skills que hablábamos van de la mano para aprender un idioma, que serían speaking, listening, reading, and writing. Por eso es necesario que las practiquemos las cuatro, ¿ok? Así que no se desanime que el going to nada más es un tema, ¿ok? Teacher. Hello. Disculpas, fíjese que a mí la conexión sí tengo muchos problemas. No entendí qué es lo que se va a hacer con esas oraciones. Ya las escribí, pero no entendí qué es lo que vamos a hacer porque en ese momento se me fue la conexión. Karim, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Va, Karim, lo que estamos haciendo es, dijimos de que el going to lo utilizamos cuando tenemos planes que ya estamos seguros de ellos o cuando hacemos una predicción. Entonces, eso significa, estamos en predicción o en plan, pero acá tenemos nada más un pequeño, por decir así, pedazo de la oración. Lo que yo quiero es que la completen. Por ejemplo, I am really tired. Estoy muy cansado. Entonces, ¿cuál es mi predicción? Probablemente me voy a dormir en clases. O si no, una decisión es un plan que yo tengo. Por ejemplo, I am really tired. So, I am going to go to the bed early. Estoy muy cansado. Me voy a ir a la cama temprano. Podría ser, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Lo que quiero es que complete la oración. Son 7 oraciones. Sí, sí. Sí, ya. Gracias. Okay, you're welcome. Hola, bebé. Hola. Lindo. Gracias. O linda, no sé, ¿niño o niña? Es niño. Ah. Ay, qué lindo. Hola, guapo. Ah. Gracias, Karim, por regalarnos una hora de su valioso tiempo. Gracias. No, lo estoy haciendo con mucho gusto. Yo sé. Hola, ¿quién me habló? Yo, Holman. Hola, Holman. ¿Me podría decir qué significa la última? ¿Qué quiere dar a entender la última? Porque todo va a ir con going to, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, pero let's, como vamos a tomar unas cervezas. Pero muy fea esa, ¿verdad? Ya la hicieron todos, esa de cerveza, no sé, no la han hecho, nadie la ha hecho. Cambiémosla, muy feo. Los vicios no hay que tomar agua.
Solo deje seis. Ah, ya va. O puede ser Coca-Cola también. Ajá, sí, ay, no, muy feo eso. Hay que cambiar. ¿Qué es eso? Vamos a ponerle así, miren. Vamos a ponerle next Sunday. Mejor así, muy feo eso de cerveza. Ok, next Sunday, más fácil. Como ya casi es hora, vamos a hacer como en la escuela. El que termine, envía y se puede salir de clase. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Me levanta la manita, se despide y nos vemos mañana, primero Dios. Richard, yo las mandé, pero no las enumeré. No importa, yo sé cuáles son. Ah, vaya. So bye, Holman. Bye, ya lo estoy echando. No es eso, sino que es su premio, ¿ok? He trabajado, thank you. Está bien, ya me echó. Ya me echó. Bye, Holman, take care. Adiós. Bye. Ajá, ¿alguien más que ha terminado? Hagan oraciones simples para que se simplifique todo, ¿ok? Poco a poco vamos a ir haciendo lo más complicado. ¿Quién se me fue? Ya me voy a fijar quién se fue. No se vayan sin antes de mandar las oraciones. Y necesito que las terminen porque yo sé que tienen responsabilidades, yo sé que tienen que mañana trabajar, algunos a estudiar, y entonces difícilmente las van a mandar el día de mañana, así que trate de terminarlas. Amanda finished, Vanessa, Aníbal, Iris, Karim, Rosemary, Janira, Sonia, Brian, Dolores, Sonia Hernández, Gladys. Yo les estoy mandando, teacher, solo les estoy escribiendo. Ok, thank you. Ajá, se me pierde. Todavía. Ok, aquí espero, pero de repente siento que estoy sola.
Hola, sí, estoy trabajando ahorita. Ah, bueno, qué bueno escucharlo. Uy, se me van. Listo. Okay. Thank you, Vanessa. Take care. Bye. Thank you. Bye. Good night. Night. Finish. Dice Brian. Bye. Take care. See you tomorrow. Si alguien necesita ayuda, con gusto. Yo tengo que aguantar otra vez. Pero voy a hacer una vuelta otra vez. Así bueno. Finish, teacher. Okay, take care, Sonia. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye, Sonia Hernandez. Take care. See you tomorrow. Miss, ¿qué significa are you going to come? O no sé cómo se pronuncia. ¿Cuál era esa? Vamos a ver, ahorita le. Ay, Amanda. Amanda me dijo algo. ¿Amanda? Sí, ya. Bye, take care, Amanda. Que sería la de are you going to come? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? Solamente así. Ajá, podría ser. Are you going to come to the party next week? Probablemente esté en la casa o en el lugar donde va a ser la fiesta. A eso se refiere. Ajá. Okay, girls, para que no se les haga más tarde en cuestiones de sus responsabilidades, cuando puedan me las envíen, ¿ok? Yo sé que ya están por terminar, termínelas tranquilita, me las envía, no quiero estarlos presionando, ¿verdad? Porque me imagino que tienen otras cosas que ir a hacer, entonces con gusto yo igual las voy a revisar, ¿ok? Finish, dice, thank you, Iris. Bye, take care. Good night, Miss. Ya lo voy a mandar. Okay, good night. Good night. Se cuidan mucho. Nos vemos mañana. Bye.
Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night, cualquier teacher. Cosa me escriben ahí con gusto. Sí. Está bien, teacher. Good night. Okay, good night. Bye. Thank you.